La 31 Feria Internacional del Libro de La Habana concluyó luego de 10 días en los que confluyeron distintas manifestaciones artísticas, homenajes a personalidades de las letras e intercambios culturales con la República de Colombia, país invitado de honor. Durante el acto de clausura, el presidente del Instituto Cubano del Libro y del comité organizador del evento explicó que participaron 411 representantes de 54 países, 19 más que en la edición anterior.